¿Qué tal, chicos y chicas? Ya hemos probado las Mamba Focus y vamos a contaros qué nos han parecido. Bueno, comenzamos con el test de estas Mamba Focus. Antes de nada, deciros algo que no os comentamos en el vídeo de las primeras impresiones, es que todo el upper está inspirado en la piel de serpiente y los ojales de TPU de la parte superior están inspirados en los ojos de la serpiente. En cuanto al ajuste, esta zapatilla se ajusta muy bien al pie, ¿vale? Tiene un upper muy moldeable y que se ajusta muy bien al movimiento natural de nuestro pie. Es menos rígida que el anterior modelo de Kobe, la Mamba Rage, que a algunos se os rompía por esta parte de aquí y en este modelo pues no ocurre. Y otra de las novedades que han añadido es la talonera, que la Mamba Rage no lo llevaba, que junto con el acolchado de la parte interior trasera hace que tenga un ajuste más completo y la estabilidad sea muy buena. Y además lleva el SBUS de Nike en forma de estabilizador lateral, que junto con esta parte que sobresale de la suela hace que la zapatilla sea muy estable. La verdad es que para ser una gama media es una zapatilla muy completa. Otra de las novedades que os dije que llevaba esta Mamba Focus es que al fin lleva una cápsula de zoom. Lo lleva en la parte delantera, como podéis ver, aunque es bastante pequeña. En mi caso, echo en falta ese extra de amortiguación y es donde más se nota que es una zapatilla de gama media y no una Kobe en toda regla. Entonces, a mí me han gustado mucho, lo único que sí que las alternaría con otro par de zapatillas con más amortiguación, porque así mis articulaciones no sufrirían tanto. Y terminando con el grip, bueno, nos ha parecido muy bueno el agarre que tienen estas Mamba Focus. Nunca hemos visto unas Kobe con este patrón tan profundo y la verdad que nos ha convencido. También es verdad que el material de la suela es más resistente y seguramente vaya a tener más durabilidad que otros modelos. Y luego, una de las cosas que a mí me encanta de la línea Kobe, no de todos los modelos, pero sí de muchos, es esta zona de aquí, porque sobresale mucho y eso aporta muchísima estabilidad y un mejor agarre. Recomendamos esta zapatilla a jugadores y jugadoras que busquen una zapatilla muy rápida, muy reactiva, pero que tengan en cuenta que no tiene mucha amortiguación, con lo cual jugadores muy pesados no van a poder llevar este modelo. Luego sí que yo recomiendo que elijáis muy bien la talla, ¿vale?, en este modelo, porque yo por ejemplo he elegido mi número de siempre, que es un 12, y sí he notado que la parte de adelante me sobraba un pelín de espacio. En mi caso no estoy de acuerdo con él, porque aunque me sobraba ese pequeño espacio, me ha venido muy bien y además la zapatilla ajusta genial, así que no vais a tener problema con vuestra talla de siempre. Bueno, pues hasta aquí el test de la Mamba Focus, esperemos que os haya gustado. Dejadnos en comentarios si alguno la habéis probado, lo que os ha parecido. Dadle como siempre like y nos vemos muy pronto, chicos.